Bienvenidos a un video más. Como pueden ver, estamos encapuchados y por efectos de cuarentena hasta el pelito nos tocó quitarnos chiquito. Nos ha tocado estar trabajando con bozal, esta cosa algo chinga, pero igual no toca más. Tenemos en el taller un Hyundai i10 del 2008, el cual el cliente manifiesta que después de un golpe en una llanta, el cliente manifiesta que la dirección ha quedado dura. Efectivamente estuvimos viendo y sí tiene un golpe en lo que es el terminal de dirección. Bueno, ya repararon eso, pero la dirección ha quedado dura. El cliente lo ha traído para que hagamos el diagnóstico. Vamos a conectar el escáner para ver con qué nos topamos. Habiendo entrado con el Expert Scan al módulo de la dirección asistida, nos encontramos con este código. Lo vamos a buscar a ver qué información nos puede proporcionar. Vamos a ello. Vamos a buscar la información técnica para este vehículo. Y como ven, pues yo la tengo acá. Aquí está el módulo. Va en esta parte. Y dice que este código se va a setear por problemas de alimentación de voltaje, problemas de tierra, resistencia en la conexión y una computadora defectuosa. Primero vamos a comenzar viendo los voltajes de alimentación con una lámpara de prueba de alto consumo. Después vamos a probar lo que es el motor, que no tenga ningún tipo de engarrotamiento. Aquí está, pueden ver que no tenga dificultades lo que es el motor para poderse mover. También vamos a medir las salidas de voltaje de la computadora, la salida hacia el motor, y vamos a ver qué voltaje nos está dando o cómo está trabajando. Vamos a comenzar las pruebas. La polaridad del EPS se alterna como la dirección del volante cuando el conductor gira el volante hacia la derecha o hacia la izquierda. Es lo mismo que les estaba explicando hace un momento. Vamos a ver el flujo de datos, a ver qué tenemos. Vamos a entrar al flujo de datos. Vamos a borrar los códigos. Vamos a entrar al flujo de datos a ver qué tenemos acá. Para comenzar, el estado de la tensión de la alimentación, vemos que tenemos 0 voltios y la batería tiene 12.5 voltios. Vamos a encender a ver si esto cambia. Tenemos 13.8 y aquí tenemos un voltaje de 0.1 y varió lo que es la alimentación. Pues ahí está. Vamos a girar el timón a ver si esto varía un poco. Vemos que en realidad sí hay una variación, pero deberíamos de tener lo que es voltaje de batería, si es que este dato se refiere a la alimentación de la batería. Así que con este dato no sabemos si es alimentación de batería o es alimentación del motor, ya que cuando giramos acá pues tenemos una variación en lo que es el voltaje, pero según código tenemos un cortocircuito. Vamos a comenzar a revisar todas las alimentaciones de este módulo. Este es el voltaje, tierra, las dos líneas de salida del motor.
Vamos a comenzar a revisar a ver con qué nos topamos. Vamos a sacar todos los conectores y vamos a comenzar a revisar esto. Estas son las alimentaciones del módulo. Esta es la alimentación del motor. Ahí está. Y estas son las líneas de comunicación, sensor de giro y demás de este vehículo. Un poquito de historia. El cliente dice que lo golpeó en este lado. Tuvo un golpe y desde ese momento quedó así. He tenido algunas experiencias con lo que es dirección eléctrica. Cuando tiene un golpe en alguna llanta y nosotros tratamos de hacerle fuerza para compensar eso, muchas veces se daña lo que es el motor porque excede el amperaje, o dañamos la computadora porque excede el amperaje que puede alimentar. Ya me ha pasado algunas veces que después de golpes, cuando nosotros le hacemos fuerza al timón para compensarlo, ya queda con la dirección dura, quedan con códigos de error, quedan con problemas de que gira solo para un lado, hay dirección asistida para un lado, para el otro lado no. Ya he tenido casos. Pero aparte de eso, de lo que nos dice el cliente, veo aquí que ya anduvo la mano del hombre. Ahí están las perforaciones. Y aquí también veo perforaciones de cables. Este sistema para mí que ya lo revisaron. Ahí está. Pero nosotros igual no vamos a confiar en el diagnóstico de alguien más. El cliente no nos ha dicho que ya lo revisó, pero lo vamos a revisar nosotros para saber que todo está en regla. Yo ya tengo la lámpara de alto consumo aquí puesta a voltaje. Vamos a revisar su tierra, que esté en perfectas condiciones. Vamos a asegurarnos que la lámpara esté bien puesta. Está puesta a tierra. Así que vamos a revisar voltaje. Si fuera la lectura que tenemos aquí, alimentación del módulo, pues aquí no tendríamos que ver nada. Y tenemos una luz bien fuerte. Así que esta alimentación está en buen estado. Vamos a cambiarla aquí a positivo y vamos a hacer la misma prueba pero en tierra. Y ahí tenemos lo que es la luz, está bien fuerte. Estamos probando el cable negro. El cable blanco es alimentación positiva, el cable negro es alimentación negativa. Acá de estos, el cable amarillo es alimentación bajo switch. Vamos a revisar que todo esto esté bien. Vamos a poner el interruptor. Está que con una mano no se puede muy bien. Vamos a ver. Pero no he cambiado, perdón. Que a uno solo le cuesta estar grabando, probando, y estar haciendo de todo acá. A uno solo le cuesta bastante. Vamos a probar otra vez. Y vamos. Ahí está. Tenemos buena alimentación. Voltajes de alimentación al módulo están bien. Tierras están bien, así que aquí nada más nos queda buscar un poco más de información de este sistema o sobre este código, o ver si nos aparece algún otro código para poder trabajar. Voy a conectar todo, voy a girar la dirección varias veces y voy a revisar que las líneas del motor no estén a continuidad tierra, continuidad de voltaje. Voy a revisar todo esto a ver qué podemos hallar aquí. Vamos a entrar nuevamente al flujo de datos y vamos a averiguar si
Aquí en el flujo de datos tenemos detección de giro, que sería este par del volante. Vamos a girar el volante y ahí tenemos que está detectando el giro del volante. Vamos al otro lado y también lo está detectando. Así que tenemos un sensor también en buen estado. Estos son todos los datos que nos da. El relé del que habla el código va aquí adentro. Son los relés que intercambian el voltaje para lo que es el motor, midiéndole continuidad a tierra al motor. Vemos que no tiene continuidad a tierra. Si lo unimos aquí, si funciona. Acá, nada. Vamos al otro pin. Voy a poner esto por acá. Y vemos que no hay nada. El motor pues no está a tierra. Me imagino que cuando tuvo el golpe, el cliente sostuvo tan fuerte el timón que tuvo que haber dañado internamente la computadora, ya que tiene todo para que funcione. Voltajes, tierras, voltaje bajo switch, todo está. Tenemos la señal del sensor que va acá. Pues aquí no hay nada más que decirle al cliente que el módulo pues no sirve. Pero también podemos hacer una prueba, algo callejera, para descartar que el motor no tenga problemas, cosa que se pudo haber dañado aquí el engranaje. Pero podemos ponerle voltaje y tierra acá para ver si el motor gira. Vamos a eso. Con la prueba que vamos a hacer, no descartamos que tenga algún problema el motor de resistencia o algo. No lo vamos a descartar, pero vamos a hacer algo. Vamos a ver si el motor gira por su propia cuenta cuando le pongamos voltaje. Voy a encender la lámpara para que no se vea tan chele esto. Bueno, ahí está. Vamos a meterle voltaje al motor acá y vean lo que sucede. El timón gira por su propia cuenta. Vamos a girarlo de nuevo, de regreso, y le vamos a poner voltaje acá y vean lo que sucede cuando yo pongo voltaje. Ahí está. Vamos a intercambiar los voltajes. Y tiene que girar hacia el otro lado. Ahí está. Ahí está. Bueno, con esto no descartamos que el motor tenga un problema, pero sí descartamos que esté engarrotado, que tenga algún problema de engarrotamiento. ¿Y qué otra prueba le vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de saber si la computadora nos comanda este voltaje acá. Como vieron, pues se va a setear el código abajo de 8 voltios más o menos. Vamos a ver qué voltaje tenemos aquí a la hora que nosotros giremos el volante. Ya descartamos que el motor tenga algún tipo de engarrotamiento. El motor gira con total normalidad, pero no voy a descartar problemas de recalentamiento, resistencia o piezas malas. Aquí el timón gira, pues, digamos, lo normal. Pero tampoco voy a descartar nada. Vamos a poner el multímetro aquí para ver qué tiene a la hora que nosotros giramos el volante. Como primera prueba, vamos a revisar lo que es el cableado. Esta es la alimentación de la computadora. Esto es lo que alimenta el motor, o sea, el alto voltaje, digámoslo de esta forma. Esta línea amarilla de aquí de la esquina es alimentación bajo switch. Es la que enciende el módulo, la que enciende el sistema. Lo demás son los sensores, que lo vamos a ver reflejados en el escáner para estar seguros que en realidad están funcionando. Vamos a medir esto con la lámpara de alto consumo. Este es positivo, este es negativo y esta amarilla es positiva.
Luego le vamos a medir con el osciloscopio a ver cuánto voltaje sale de aquí. Y si es que está funcionando, vamos a probar el motor con voltaje directo de batería para ver si el motor gira, que no tenga ningún problema. Así que vamos a comenzar las pruebas. Si vemos algo curioso que noto, el cual pues me hace pensar más que la computadora tiene problemas, es esto que les quiero mostrar. Giro para la derecha y tenemos un voltaje más superior. Voy a girar hacia la derecha. Permítame, voy a regresar el volante que lo tenía topado a la izquierda. Voy a comenzar la prueba desde cero para que ustedes lo vean. Bueno, giro el volante hacia la derecha. Ahí está. Y tenemos un voltaje de 6 voltios más o menos. Pero si lo giro hacia la izquierda, tenemos un voltaje de 2. O sea que no nos está entregando poder la computadora para el lado izquierdo, solo para el lado derecho. Definitivamente esto me hace estar mucho más seguro que el problema es la computadora, ya que nos entrega poder solo para un lado y no para el otro. Definitivamente no hay más que agregarle a este diagnóstico. Computadora defectuosa del sistema de dirección asistida. No sé si el cliente lo va a reparar o simplemente se va a quedar con el diagnóstico. Tengo conectado ya el multímetro aquí a la salida del motor. Ahí está. Tengo el multímetro conectado. Vamos a girar el motor. Vamos a poner el switch en on. Vamos a girar el motor y ver. Y miremos qué voltaje tenemos. Ahí está. Vamos a ver, voy a bajarle un poco de brillo a esto. Ahí. Giramos el timón. Y vemos que el voltaje, pues simplemente son 2 voltios. Y del otro lado, pues igual, simplemente son 2 voltios los que tenemos. Ahí llega a máximo a 5, haciéndole mayor fuerza al volante. Tranquilo. Ahí tenemos. Es el último, papá. Celebrarte. Acabar. Vamos a darle brillo a esto otra vez. Ahí está, para que lo vean. Voy a girar hacia la derecha. Tenemos un voltaje negativo. Ahí está. Pero no es suficiente. Tenemos un voltaje bien mínimo. Y vamos a girar a la izquierda. Y pues vemos lo mismo. Un voltaje bien mínimo. Vamos a ver las alimentaciones acá. Si es que las alimentaciones ya cuando está girando se caen, cosa que no creo porque ya pusimos una lámpara de alto consumo y no tuvimos ningún problema. Bueno, ahí tenemos de 12 voltios. Vamos a girar el timón y no se cae el voltaje. Ahí está. Estoy girando el timón y el voltaje no cae. Definitivamente aquí el problema va a ser el módulo, el defectuoso, ya que tenemos una buena alimentación, pero aquí no sale voltaje. Tenemos un voltaje bien mínimo y dice que el código se va a setear abajo de 5 voltios, abajo de 8 voltios, de 8 a 5 más o menos. Abajo de 8 a 5 el código se va a setear. Y ahí está. Nuevamente. Y ahí vean el voltaje que tenemos. Un voltaje bien, pero bien mínimo. 4 voltios máximo es el voltaje que llega. Así que definitivamente acá le vamos a dar por finalizado al cliente que el módulo es el defectuoso, que tiene que cambiarlo, ya que no sale voltaje.
Pero igual no descartamos que aquí haya un problema de engarrotamiento. Pero según la descripción del código, es el módulo el problema. Vamos a ver si aparece algún otro código por ahí, lo que hemos estado manipulando. Como ya vieron, hicimos todas las pruebas en el vehículo y todo está bien. Tenemos buen voltaje de alimentación, tenemos voltaje de switch, tenemos una buena tierra y aún así el sistema no funciona. Pero lo que podemos notar es que la computadora nos envía voltaje para un lado, pero para el otro no. Así que le echamos la culpa definitivamente a la computadora. Ya que ella es la encargada de comandar el voltaje. Vamos a decirle al cliente, no sé si el video va a continuar, definitivamente no sé si el cliente va a decidir repararlo con nosotros, pero ya se lleva el diagnóstico. Si este video llega hasta aquí, pues manito arriba, ¿está? Suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Y como dijo Star Wars, yo soy tu padre. No, eso no es cierto.